Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, bueno, Ay, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. злаки на лак і 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 на Uno, uno. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se les escucha. teacher. Ok. Buenas noches, sí. Buenas noches, sí se escucha. De acuerdo. Ahora me ven, sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. sí. sí ok, vemos okay. Bien. No, okay, okay. Interior, ok. thank you. Bueno, vamos a, a dar inicio y mucho gusto. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jimmy Martínez. En esta ocasión voy a ser el anfitrión de esta videoconferencia informativa en donde pues espero solventar la mayor cantidad de dudas o consultas que tengan relacionadas al programa nacional de inglés para el trabajo. Y antes de dar inicio... Me gustaría informar cómo va a ser la dinámica de la conferencia mientras se conectan algunas personas que, que están tratando de ingresar. Vamos a ir viendo temas que quizás son bastante relevantes para el desarrollo del curso como tal. Por favor, les pido de que eh, tratemos de mantener los micrófonos apagados para que todos puedan escuchar y comprender las indicaciones que vamos a estar brindando. Yo puedo silenciarlos desde acá automáticamente, pero eh, tratemos de de colaborar en ese aspecto, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo temas que son importantes en el transcurso de estos temas. Yo iré abriendo espacios para poder solventar unas tres, cuatro preguntas relacionadas al tema que estemos viendo, ¿verdad? Y así como va a ser la dinámica, eh, creo que va a estar bastante interesante, ¿verdad? Antes de iniciar, voy a compartirles un video para hacer una prueba de, de cómo está mi internet, de cómo, cómo estamos con la no sé si pueden ver, ahí les acabo de compartir un video. Sí, ya se visualiza la pantalla. Ok. Entonces, esto, esto que vamos a ver es en relación a lo que Insafor está haciendo por la sociedad salvadoreña. ¿Cómo influye, verdad? En los diversos eh, niveles organizacionales dentro de una empresa o para qué población tiene programas. Entonces, vamos a ver este video de qué es lo que Insaforp está haciendo y luego de eso pues, vamos a entrar de lleno a la presentación que les tengo preparada esa noche. El Insaforp ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como. Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro. Es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ahí estaba, una pequeña presentación, una muestra de, de lo que INSAFOR pues está haciendo, ¿verdad? Por por la sociedad salvadoreña, bastante interesante. Eh, nosotros contamos con una amplia cantidad de, de, de cursos disponibles. En este caso, pues nos vamos a enfocar en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, en donde vamos a abordar bastantes temas, ¿verdad? Que son de interés. Entonces, ahora sí vamos a compartir la presentación que tenemos acá. Ahí está. Sí la pueden ver, ¿verdad?

Ahí está. Ok. Ahora bien, voy a silenciar los micrófonos, deme un segundito. Ahí está, se escuchaba una novela ahí al fondo, ¿verdad? Ok, vamos a mencionar Programa Nacional de Inglés por el Trabajo. Bien, sabemos que es una modalidad de inglés en línea, pero ¿cómo es que funciona? ¿Existe una plataforma? Eh, existe, ¿cómo es que funciona el programa en sí? ¿Existe una plataforma, hay ejercicios, contenido, hay evaluaciones? ¿Existe algún manual? ¿Cuál es la dinámica para las evaluaciones dentro de la plataforma? ¿Cómo se toma en cuenta el porcentaje de asistencia? Etcétera. Todo ese tipo de cositas las vamos a estar, las vamos a estar viendo a continuación. Y vamos a empezar primeramente por el objetivo del programa. Como objetivo principal, vamos a mencionar que el programa nacional de inglés para el trabajo tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. No necesariamente se aplica este objetivo como que para todo, ¿verdad? Porque hay unos que no necesitan inglés para desenvolverse dentro del de la, área laboral, sin embargo... Eh, que bien por las empresas o instituciones que dan el apoyo al personal o ya sea el personal que tiene interés propio de poder formarse en el idioma ¿verdad? y le están apoyando constantemente. Ahora, como meta del programa, la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional y de este modo, pues volverse más competitivos y eficientes. Obviamente el programa lo dice, programa nacional de inglés para el trabajo, va desarrollado para un inglés bastante técnico, sin embargo, va acompañado de eh, conocimiento bastante general, verdad, del idioma. Entonces, eh, en algún momento, pues se ven temas de cómo atender una llamada, cómo atender a un cliente, pero para llegar a eso, tenemos que tener las bases del inglés, verdad. Entonces eh, sí va dirigido bastante al área técnica y es lo que lo hace bastante interesante porque no es como que el inglés convencional, sino que también vemos otras, otras áreas, ¿verdad? Ahora, esto puede ser para volverse más competitivos y eficientes dentro del área laboral o del, del área donde están actualmente trabajando o bien por conocimiento propio, ¿verdad? Que ustedes lo desean adquirir, ahí no hay ningún problema. ¿Cómo funciona el programa? Vamos a mencionar como punto uno de que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento y, des, y en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo. Acá podemos ver, puede ser desde una laptop, escritorio o la, la tablet, o puede ser algún móvil, no hay ningún problema. Para clases de inglés, sí podemos hacerlo desde cualquiera de esos dispositivos. Como punto dos, puede acceder a su curso y realizar diferentes eh, tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado, etc. Y como punto 3, puede participar en las clases que son programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias, que sería Zoom, con su profesor y compañeros de clase. Entre paréntesis, menciona de que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Y aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Ok, no es como que obligatorio que usted tenga que estar conectado desde su computadora. Sin embargo, nosotros sí solicitamos que, si usted cuenta con el equipo necesario, llámese computadora, llámese computadora de escritorio, laptop, etcétera, pueda hacerlo porque es mucho más fácil eh, hacer transiciones de pantalla, abrir algún documento eh, cuando esté en la clase ese tipo de cosas. entonces puede hacerlo desde un móvil no hay ningún problema pero sí les recomiendo de que cuando puedan y, y espero que así sea se conecten desde su computadora verdad ahora ya para ir en, entrándonos acá en el en la estructura del programa en los contenidos ya más fuertecito vamos a mencionar esto estructura del programa vamos a mencionar que el programa nacional de inglés para el trabajo cuenta con tres niveles el cual sería nivel principiante nivel intermedio y el nivel avanzado. Dentro de estos niveles vamos a tener subniveles o en este caso le vamos a llamar módulos. El decir, nivel principiante cuenta con seis módulos y cada módulo tiene una duración de 40 horas clases, haciendo un total de 240 horas clases. ¿Qué quiere decir? Que el nivel principiante tiene el módulo 1, luego de terminar el módulo 1 pasamos al módulo 2 al 3, 4, 5 y hasta llegar al 6. Cuando nosotros hayamos finalizado los 6 módulos, vamos a haber cursado 240 horas clase. Esto es para los niveles principiantes. La única diferencia en cómo está la estructura del principiante, del intermedio y del avanzado, podemos ver que son 6 módulos igual en el intermedio y 6 módulos en el nivel avanzado. Pero la diferencia más notable que vamos a ver es que los niveles intermedios y avanzados cuentan con 50 horas clases cada módulo. ¿Y cómo es que funciona esto? Pues es bien fácil. Dentro de los niveles principiantes tenemos eh, cuatro semanas clase y por semana vamos a recibir 10 horas clase. Los horarios son de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche, es decir, son dos horas diarias durante cinco días, hacemos 10 horas clase por semana. Y ahí vamos a salir durante las cuatro semanas del mes con las 40 horas clases y así vamos a ir avanzando en los siguientes módulos. Pero en el nivel intermedio vamos a mencionar que son 50 horas clases. Bien, ¿cómo vamos a sacar estas 50 horas clases? Es bien fácil, simplemente el módulo intermedio o cada uno de los módulos intermedios duran cinco semanas, es decir, un mes, una semana adicional y ahí vamos a sacar las 50 horas clases por módulo. Y al final, pues de los seis módulos, vamos a tener 300 horas clases. Igual que el intermedio, funciona el avanzado, de la misma forma. Y aquí no hay para dónde perderse, bien fácil. Entonces, al final, vamos a mencionar que son 18 módulos los que usted estaría cursando en el programa en su totalidad. Es decir, seis niveles principiante, seis niveles intermedio y seis niveles avanzado, con un total de 840 horas clases. Y aquí es importante aclarar lo siguiente. Este programa es modular. Cada uno de los niveles que estamos viendo o de los módulos, estos que están acá, son modular. ¿Qué significa esto? De Que por cada módulo que usted va a cursar o desea participar, debe de realizar un proceso de inscripción similar o, por decirlo igual, al que hizo para estar presente dentro de esta conferencia, lo tiene que hacer como que constantemente. Esto le da la ventaja de no tener que estar atado a los 18 módulos, ¿verdad? Que dure el programa, porque si sí existe un compromiso si sí existe una responsabilidad que ustedes deben de cumplir ya sea con la empresa institución o con, como obtuvieron el beneficio de estar presentes dentro de la conferencia dentro de, de la clase como tal verdad entonces eh, así ustedes inician un módulo cada cierto tiempo nosotros con dos semanas de anticipación iniciamos el proceso de reinscripción para que con tiempo y por cuestiones de logística Salgamos a tiempo con todas las inscripciones que tenemos programadas. ¿verdad? Y luego, como parte de estructura del programa, vamos a mencionar también la duración, en donde tenemos lo que ya les explicaba, que los niveles básicos tienen una duración de cuatro semanas y los niveles intermedios tienen una duración de cinco semanas, en donde las clases son cinco días a la semana de lunes a viernes, en el horario de 8 de la noche a 10 de la noche. Este es un único horario en donde va a estar establecido acá, de lunes a viernes. Que si usted no puede conectarse un lunes y vamos a reprogramar la clase, no. Que si usted llegó tarde y vamos a tener que esperarlo para poder iniciar la clase, no. Los horarios están establecidos, de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Durante, eh, me imagino de que ahorita creo que todos son eh, de nuevo ingreso, hasta donde tengo entendido, y si hay alguien, pues. No hay problema, funciona de la misma forma para los de nuevo ingreso y, la, y las reinscripciones las llamamos nosotros. Entonces funciona así, de esta manera. Toda la parte de estructura y, con, de, y contenido del programa y duración es, es así. Para cualquier nivel, para cualquier módulo en el que ustedes van a participar, aplica el mismo, el mismo horario. Entonces, sé si tenemos preguntas, vamos a abrir el primer espacio para solventar dudas o consultas. Por ahí estaba viendo que tenía, tenían dudas. No sé si era Clarita Mariel Ramos. No sé si alguien tiene dudas o consultas. No. Ok. Ok, ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora les explico el día de mañana. Eh, probablemente en el transcurso de la, de la tarde. Les va a llegar una notificación que es bien importante a su correo electrónico y también por medio de WhatsApp. Esta notificación nosotros la llamamos recepción de enlaces. Y dentro de esta notificación, recepción de enlaces, vamos a encontrar todo lo, lo, lo que vamos a usar en el transcurso del, de que el módulo esté activo. Ya mencionábamos que el módulo tiene una duración de 40 horas clases o cuatro semanas. Entonces, durante esas cuatro semanas, estos enlaces que ustedes van a recibir los van a encontrar habilitados para que puedan ingresar sin ningún problema a sus conferencias, en donde mencionan lo siguiente, reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de Inglés Corporativo. Por este medio, les remitimos el enlace para las videoconferencias o entre paréntesis clases de su grupo. Las cuales inician este lunes 17 de octubre de 2022. Hay unos, unas personas que inician clases el lunes 17 de octubre y otras inician, si no me equivoco, creo que es miércoles 20. Miércoles 20 de octubre. Esto es por cuestión de logística. Ahora, si usted se pregunta cómo voy a saber yo en qué fecha inicio clases, pues el día de mañana les va a llegar esta notificación. Y acá están todos los detalles de su curso. Es decir, cuando inician clases acá. Cuando ustedes miren que dice lunes 17, obviamente inician el lunes, ¿verdad? Y si dice pues martes 20, miércoles 20, inician el miércoles 20 sin ningún problema. Menciona ahí también que es importante, por favor, confirmar de recibir este mensaje. Y seguido de eso vamos a encontrar un enlace que nos va a redirigir a Zoom para que nosotros podamos ingresar y hacer un preregistro de las clases en las que vamos a querer estar participando. Entonces, ingresamos a ese enlace y nos vamos a registrar con nuestro correo electrónico, nuestro nombre completo y luego confirmamos de nuevo con correo electrónico y listo. Seleccionamos las clases en donde nosotros vamos a, a estar participando, que en todo caso tendrían que ser 20 clases, que es el equivalente a las cuatro semanas para los niveles básicos y 25 clases para los niveles intermedios. A continuación, vamos a encontrar el meeting ID y el password que se les va a compartir de manera anónima por medio de correo electrónico. Bueno, no anónima, pero sí password como genérico a través de esta información que les va a llegar. Encontramos también el horario de videoconferencias, que ya dijimos que es un único horario de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. También vamos a detallar el nivel en el que se le está inscribiendo. En todo caso, creería que la mayoría vamos para inglés principiante, módulo 1. Ok, entonces acá tenemos inglés principiante, módulo 1, no hay problema. Y seguido de eso vamos a encontrar el código de grupo que dice G1CP103-2022. Si ustedes se preguntan, ¿y qué son esos números? ¿Qué son esas letras? Eh, son de lectura administrativa. Les explico, el G1C significa que es el grupo número uno en el horario de la noche, este P1 significa que es el principiante uno del mes de marzo del año 2022. Y es usual que este código de grupo ustedes lo encuentren, ya sea en, la en Zoom, lo van a encontrar en la plataforma, lo van a encontrar en los grupos de WhatsApp, en las listas de reproducción de YouTube. Y es el código que los va a identificar a ustedes y a nosotros para saber de qué grupo, a qué grupo pertenecen. Después vamos a encontrar el nombre del profesor, que es importante que ustedes sepan quién es el docente asignado. Y seguido de eso encontramos el grupo de WhatsApp. Dentro de este grupo de WhatsApp es importante y quiero que presten atención que nosotros no agregamos a nadie. Ni tampoco es como que obligación, ¿verdad?, que ustedes ingresen al grupo. Sin embargo, es importante que ustedes de manera voluntaria ingresen simplemente dando clic en el enlace y los va a redirigir a que ustedes se incluyan al grupo, ¿verdad? Dentro de este grupo nosotros hacemos notificaciones bastante importantes, por ejemplo, con la, la reciente tormenta, ¿verdad? Hacemos como que reprogramación de clases o se cancela o el profesor tuvo un inconveniente. Compartimos anuncios importantes, eh, compartimos contenido, ya sea el profesor o ustedes, alguna discusión, etc. Entonces, todo eso se hace dentro de ese grupo de WhatsApp y es importante que ustedes ingresen, ¿verdad? Y luego de eso, vamos a encontrar la lista de reproducción de YouTube, en donde vamos a encontrar alojados los videos de las clases anteriores. Por ejemplo, la clase, esta conferencia que tenemos, yo la subo a YouTube y el día de mañana ya va a estar disponible en la playlist para que ustedes puedan ingresar y ver la clase, ¿verdad? Ahora es importante lo siguiente, que usted ingrese a ver un video a YouTube, no le va a generar ningún tipo de porcentaje de asistencia, o sea, sí le va a servir para tener como un feedback o una retroalimentación de lo que se vio en la clase anterior, pero no le está generando asistencia, ¿verdad? Entonces es, es solo como para repasarse, puede decir. Lo que sí genera asistencia. Es el porcentaje y tiempo de conexión que usted va a tener a través de Zoom en tiempo real, como estamos ahorita, y eso va a generar un porcentaje que al final lo va sumando, ¿verdad? Entonces es importante comprender eso. También vamos a encontrar un video tipo tutorial de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje, porque como ya mirábamos al inicio en el punto 1. Eh, sí tenemos una plataforma de aprendizaje en donde vamos a tener que desarrollar contenidos, evaluaciones y cualquier tarea que el profesor les deje. ¿verdad? Entonces, antes de ver ese video, vamos a continuar leyendo acá la información en donde también encontramos una nota que para ingresar a la plataforma es necesario introducir el correo, el que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, la cual es 12345. Es importante que ustedes sepan. ¿Cuál fue el correo que proporcionaron? Eh, muchas veces tenemos dos correos o hasta tres correos: el de la empresa, un hotmail y uno Gmail. Ok, entonces es de saber cuál correo fue el que yo le brindé a la persona que me estuvo apoyando con el proceso de inscripción, ya sea en una hojita que se llama eh, ficha de datos, o pues ya sea que su empresa recursos humanos se los pidió para mandarnos esos datos a nosotros, ¿verdad? Luego vamos a encontrar el enlace para que ustedes se redirijan, igual que en WhatsApp, simplemente dan clic en el enlace, los manda a la plataforma para que ustedes puedan iniciar el proceso de activación de la cuenta. Y seguido de eso encuentran un paso a seguir. Si ustedes son de las personas que les gusta leer, pues ingresen ahí, leanlo, ahí amplía un poco más la información que estamos viendo, ¿verdad?, eh, es importante también que sepan que el enlace que recibieron para la conferencia en la que estamos ahorita, yo una vez de por finalizada la conferencia esta noche, más o menos a las nueve y media, nueve y veinte, se elimina, es decir, desaparece, ya no va a estar habilitado. Sin embargo, si sí les va a llegar esta información el día de mañana, verdad entonces es importante que nos tomemos el tiempo de leer detenidamente esta información y por favor confirmar de recibido, ya sea por medio de WhatsApp o ya sea por medio de correo, necesito que ustedes se tomen el tiempo de confirmar de recibido. Es importante para nosotros porque nos ayuda a verificar que en efecto ya tengan la información con la que ustedes van a estar conectándose a las clases. Así es de que eh, vamos a ver un video en este momento de cómo hacer el proceso de activación de tu usuario en la plataforma de aprendizaje y luego de eso. Si sí, vamos a abrir un espacio para solventar dudas o consultas, ¿verdad? Así es de que vamos a ver acá. No sé si lo pueden ver, me confirman. Sí, se ve. Sí, ok, hacemos sí, lo atención y luego vamos a abrir un espacio para dudas o consultas entonces. Ok, ahí estaba el video. El video de cómo hay que activar la plataforma de aprendizaje. Ahora bien, no sé si tienen dudas o consultas para poderles apoyar con el proceso. Yo, yo me preocupo cuando no, no me preguntan, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿será que estoy explicando mal? ¿O qué pasa? No sé, ¿verdad? Pero bueno, espero que sí me estén comprendiendo. Voy a compartir de nuevo por acá. La recepción de enlaces. A Hola, ¿verdad? Sí, Karen, adelante. Eh, solamente no le entendí la parte del correo de activación de la cuenta. No, no sé si entendí que le va a llegar el correo a la persona que nos ayudó a inscribirnos. No, a el correo le nosotros. va a llegar a usted con el correo ah, que sí. proporcionó a nosotros, a la institución. Es decir, si usted dio Karen entonces ese correo le va a llegar a usted. Y muchas ah. veces se ponen copias a su encargado de recursos humanos o capacitaciones dentro de la empresa para que también ellos estén pendientes, porque así lo piden, ¿verdad? Pero ah, okay. también le llega por WhatsApp, le llega a ustedes. Entonces, sí, es el correo personal. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Okay. Hola, buenas noches. Sí, adelante, Marvin. Una pregunta, y al finalizar cada módulo, este que se va a hacer una certificación o algo así, o hasta finalizar el módulo básico. Eh, no, por módulo ya mencionábamos que es modular el programa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por módulo, usted va a obtener un diploma que acredita ah, de que okay. usted ha cursado el módulo anterior. ¿verdad? Ahora, ah, okay. eso sí los imparte Insaforb. Eso normalmente es como que se tardan un poquito, pero sí los entrega. Es decir, que probablemente usted esté iniciando el módulo 2 o terminando el módulo 2 y va a recibir el módulo 1. Recuerde Ajá. que en inglés eh, es diferente a tener un, bueno, creo que cualquier estudio es así, o usted puede tener un título, pero en inglés es diferente. Ok, tengo el nivel principiante, pero todavía no puedo hablar inglés, entonces es como que no hay problema, hay que meterle, ¿verdad? Y Ya cuando estemos sí. en el nivel avanzado. Esperemos ya tener todos los diplomas Pero si sí se da un diploma No hay problema ¿Y sería digital o? Se que le manda Fíjese que se manda en digital Ya Insaform tiene la opción eh, que, que, que ¿Cómo explicarle? Eso lo mandan en digital Y le dan el detalle del papel Y usted lo, lo puede imprimir y, ah, y, 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 y luego va a Insaform A que se lo sellen Para ah. que lo tenga ya en original Pero de ahí no hay problema Ah, ya. ah ok, está bien. Clarissa Ramos, adelante. Tiene el micrófono. Para, buenas noches. Hola, buenas noches. Okay. Hola. Hola, buenas noches a todos. Eh, estoy yo que te tenía una pregunta. Este módulo es el módulo, módulo uno de principiantes. Eh, si no me equivoco, porque yo, bueno, empiezo, ¿verdad? Con lo de uh -huh. inglés. Y tengo base por uno de lo que es el... Lo que es el, así en, en base es una base que tengo de inglés, de inglés, pero lo que es lo básico, obviamente, obviamente, la redundancia. Okay. Y entonces lo que yo quería saber es este, sobre lo que es el video que, que usted proporcionado, proporcionó, perdón, que yo o sea, solo oía uno así como ruidito, pero no, 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 no miraba en sí. El video que usted publicó ¿no? hace un momento uh -huh. No, ¿O será eh, que no se me activó aquí en la cámara del celular? Yo creo que no se le activó porque sí lo vieron, ¿verdad? Ajá, entonces es lo que le digo: muchas veces no, no es cómodo hacerlo de un teléfono. Ahora, si no tiene ah, computadora, sí. no hay problema, pero debe ver alguna configuración de su cuenta de Zoom a lo mejor, o minimizó el video, qué sé yo, pero sí se compartió. Ahora, no oh, se sí. preocupe porque por ese, ese... Video, ese video yo se lo voy a compartir por medio de correo para que Por ustedes favor. puedan verlo las veces que gusten de cómo hacer la activación de la cuenta. Uh -huh. Ok, gracias. Te uh -huh. lo voy a agradecer. Ok. Porque sí, tengo computadora, es una laptop, pero tenía que eh, da, iniciarle con Wi-Fi de mi, de mi celular a la computadora para que pueda ver bien lo, okay. lo que usted explique cuando ya empecemos en realidad la clase, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Jorge, adelante. Sí. Gracias. Sí, Gracias. otra cosa importante que usted mencionó y para todos los compañeros y recordarle a todos los compañeros es que un dado caso por X motivo falten o X motivo no pueden estar completamente a la hora clase, uno puede consultar este, los videos ya sean en la plataforma o en YouTube, porque digamos, hoy recibimos clase, pero ya mañana en la noche yo puedo ver la clase de, de, de ahora el día de mañana, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lo pueden hacer. Lo único que como les comentaba, eso no genera como una asistencia eh, que sea como sustento, o sea, que sea fidedigna. Sí, ustedes vieron el video, pero no es igual. Ya les voy a explicar por qué. En la parte de políticas hay asistencia. Creo que todos sabemos que es necesario completar un 80% de asistencia como mínimo en el programa. ¿verdad? Ahora existen dos cosas bien importantes. La primera es, eh, ok, por un lado tenemos la plataforma en donde tenemos que completar un 80% y esto es eh, asincrónico, es decir, que está habilitado 24 horas 7, yo puedo desarrollar ejercicios, evaluaciones y no hay problema. Pero qué pasa con el tiempo conexión en tiempo real? O sea, tiempo real, si usted no se conectó perdió la clase. Y aunque mire el video, esas clases, esos minutos que perdió, no los va a reponer en base a su asistencia. Entonces, tenemos por un lado eh, el porcentaje de tiempo de conexión en Zoom y por otro lado tenemos la plataforma. Al final, aunque estén independientes, o sea, por un lado está eh, el tiempo de conexión y por otro lado, plataforma, al final se unen y hacen la sumatoria del equivalente al 80% como mínimo de asistencia en el programa. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando. Eso, como mínimo, ese porcentaje de asistencia. Ahora es importante y tomen en cuenta lo siguiente, creo que me salteé un poquito la parte de política, pero igual al final lo íbamos a ver y es esto, hay empresas en serio que se toman bien en serio la parte de política de asistencia eh, y son bien cuidadosos con ese tipo de cosas, es decir, ok, yo le apoyo a tal persona, pero ¿en qué me está retribuyendo este apoyo que yo le estoy dando? Ok, quizás eh, es personal o bien tenemos planes a futuro de, de ascenderlo a X puesto. Entonces, sí, le doy, el, le doy el, el beneficio, pero usted me firma esta carta compromiso. Pero usted recuerde que debe completar este porcentaje, si no, a nosotros muchas veces INSAFOR nos amonesta por becas perdidas porque es una beca. Entonces, ¿qué es una beca? O sea, yo tengo que aprovechar la beca y tengo que pasar con el 80% de nota que es el equivalente a 8, ¿verdad? Como mínimo para poder pasar al siguiente módulo. Ahora, una vez esté hecha la inscripción, yo no puedo darme de baja el programa, porque previo a la inscripción, me imagino de que les hablaron, les confirmaron punto uno, ok, ¿usted está de acuerdo en tomar el horario de lunes a viernes de 8 de la noche a 10? Sí, ok, ¿está de acuerdo en tener cámara encendida? ¿Está de acuerdo en que debe de tener computadora, internet? Eh, tomar en cuenta la distancia de su hogar a su casa, qué hora llega, todo eso para no verse afectado, verdad entonces si confirmaron todo eso, nosotros sí. confiamos en que van a aprovechar la beca y ustedes deben de completar el porcentaje mínimo de asistencia ¿verdad? en tiempo real. que si sí pueden ver el video en YouTube lo pueden hacer y no hay problema porque para eso es la playlist, pero sí tienen que conectarse a las clases. Vamos a ampliar ese punto más adelante cuando entremos a esa lámina? y continuamos con las dos preguntitas acá restantes con Elizabeth Pineda y luego Melissa Fuentes buenas noches a todos este la duda que tengo es que yo proporcioné eh, un correo, pero la cuenta de Zoom la tengo con otro correo. No sé si habría alguna dificultad en este caso. No, para nada. Simplemente Ajá. ingresa con Zoom con el correo de Zoom y con el que proporcionó el Inglés Corporativo activa su, su plataforma. ¿verdad? Muchas gracias. Corporativo. Y adelante, Melissa. Melissa Fuentes. Es, uh... No sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Este, bueno, eh, yo tengo una duda este, respecto a cuánto dura lo que es el, por decirle el diplomado de todo, desde principiante hasta el avanzado, cuántos son los años que duran, disculpe. Ok, son 18 módulos, ¿Sí? más o menos. Creo que estaba en la presentación que yo, que yo ponía al inicio. Sí, está. Eh, bueno. Ok, si hacemos eh, la comparación o, as o asociamos, podemos decir, módulo con mes, por sí. mes, vamos a mencionar que aproximadamente acá, esta mm -hmm. parte, si dijimos que los niveles básicos duran un mes, entonces solo el nivel principiante son seis meses. Meses mm -hmm. clases, porque recuerde que dentro de esos seis meses hay que feriados, que asuetos, que el día de no sé qué, y aquí y allá, entonces. Se extendiendo un poquito más el, el programa, ¿verdad? Pero son seis módulos, equivalente a seis meses. Es diferente en el intermedio porque estamos hablando de que son cinco semanas. Pero haciendo la comparación ahí, ¿verdad? Más o menos, eh, vamos a decir que es un poquito más de año y medio. Un poquito más de año y medio lo que dura el programa completo, con 840 horas clases. Como año y medio aproximadamente. Más o menos, un, un poco más, más de año y medio, sí. Uh -huh. uh, okay. Y ese, en cuanto, así como usted dice, ver, la, la asistencia es importante. Claro. Pero, por ejemplo, si en algún dado caso, digamos, bueno, esperando que no sea así, ¿verdad? en algún dado caso se me va vale la luz o algo por el estilo, no me puedo conectar, este, las clases quedan <laughs> grabadas, pero se van a ver lo que es el lado de, de, de la playlist eh, que usted mencionó anteriormente. Sí, Escudo ahí exactamente. De... Ah, ok. Y ese quiero ver otra pregunta. Todas uh -huh. las clases las envían por medio de vía WhatsApp para no. que uno pueda entrar al Zoom. No, no, no. Eh, ya les comentaba yo que los enlaces que vamos a, a recibir los vamos a usar en, en todo el módulo. Estos enlaces. Cuando usted tiene uh, los enlaces, usted los tiene. Ok, si lo perdió, pues lo pide, ¿verdad? Y se lo enviamos por medio de WhatsApp, porque para eso es el grupo de WhatsApp. Pero es eh, el mismo enlace en todas las cuatro semanas, de lunes a viernes, van a ser los mismos enlaces. Estos no van a cambiar. Sí, ajá, que esa era mi pregunta, porque como este, por eso, por eso preguntaba eso de las clases, ¿verdad? O sea, mi pregunta es si los enlaces que llegan van a llegar ya sea al correo. O, sea, en algún dado caso se me pierde, pues al WhatsApp. Sí, exacto. Correcto. Así funciona. En cuanto a la certificación, este eh, dice que lo entregan en digital cuando sí. uno ha aprobado lo que es el modo. Sí. Pero eso se lo envían a través del correo también. Claro que sí. Ah, ok, Saben. A través sí, del correo. ¿Mm? Sí, este creo que solo es. Son mis preguntas. ¿no? Ok, de acuerdo. Eh, Yael, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Yael, Elisa. Buenas noches. Eh, sí, eh, Yael o Jael. Ok. Eh, mi duda es, la, hay una aplicación de inglés cor corporativo. Uh -huh. ¿Esa se utiliza o no? En la Play Store, ¿verdad? Bueno, también está en la, en la... Ajá. Sí se usa, pero... Eh... No está como optimizada, se puede decir para un teléfono. Sí lo puede hacer, pero se ve bien diferente a la plataforma, a, a, la, a la web. Entonces yo le ah, recomiendo que lo haga desde la, la computadora en la web, en el navegador. Ah, y sabiendo. claro, lo puede hacer desde el móvil, pero la visualización es diferente porque está, no está optimizada para un teléfono. Pero ah, sí, okay. sí está funcional, ¿verdad? Lo único es que bueno. se ve rara. Ajá. Muchas gracias. Ok. Iván del CID. Adelante y vamos a continuar con la última pregunta, ¿verdad? Hola, muy buenas noches. Deme un segundo, voy a silenciar acá los micrófonos. Adelante, puede, ya puede. Solo enciende su micrófono de nuevo, Iván. Buenas noches, Ahí licenciado. Está. Hola, buenas este, noches. Mi, mi consulta es esta. Eh, en la plataforma en la que usted nos decía, van a haber evaluaciones. Las evaluaciones sí. van a tener un tiempo limitado. Eh, o va a estar siempre habilitado, es mi pregunta. Okay. Porque hay veces que le ponen un estándar un de tiempo que se tiene sí. que realizar en ese tiempo estimado. Fíjese no que, la nota. sí, normalmente la plataforma, como ya les decía yo, es asincrónica y está habilitada 24-7. Eso da una ventaja de que usted, eh, ok, si no puede hacer el ejercicio número uno de la clase uno, después de la clase, lo hace más noche o al día siguiente. ¿verdad? Entonces, no hay un tiempo límite para hacer los ejercicios. Sin embargo, si sí tenemos como que parámetros, ¿verdad? En donde usted tiene que irse acoplando a ellos. Lo más normal es ir una clase, un ejercicio, una clase, un ejercicio, clase 3, el ejercicio 3. De esa manera, yo voy como que al día, ¿verdad? Eh, pero sí es importante que al menos para la sección 1, que es el equivalente a cinco días de clases, ustedes tengan completos todos los ejercicios ya sea el viernes en la noche o el sábado, usted se pone el día si no pudo, el transcurso de lunes a viernes, ok, los hace el sábado, pero no hay problema, igual la plataforma, no es que si yo contesto y me equivoqué ya no voy a poder corregir, sí puede autocorregirse y la idea de esa autocorrección es que usted pueda evaluar, ok, si yo pensaba que era esta respuesta y acá me está saliendo incorrecta, porque no es? Entonces ya eso si yo de verdad no logro comprender lo llevó a discusión dentro de la clase con su profesor en tiempo real y, y ok, teacher, mire, yo pensaba que era esta respuesta, pero a mí me sale mala. ¿Por qué? Entonces ya viene, entonces entra a discusión y la responden, hacen el trabajo en equipo y todo eso, ¿verdad? Creo que respondo a su pregunta. Ok, creo que vamos a continuar entonces. Acá. Una pregunta, este profesor. Ah, hola, hola, buenas noches. Hola. Tengo una eh, pregunta. Sí, dígame. Eh, mire, con respecto a los ejercicios que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Que una sí. clase, un ejercicio, esos ejercicios, ¿usted nos va a habilitar algún enlace para enviarlos? ¿Todas esas tareas o, o exámenes? No, eso. Es, es, están vamos a hacer? en la plataforma. En la plataforma de aprendizaje. Ah, están sí. en la plataforma. Sí. Ah, ok. Ahí está, está. Disculpe, ¿cómo es su nombre ese profesor? Eh, Jimmy. Jimmy. Jimmy, ok. Sí. Gracias por... Okay. Ya, gracias. Eh... Botel agua. Ok. Me van a regañar. Deme un segundo, estoy viendo algo. Les voy a compartir una pantalla acá. Esta es la plataforma de aprendizaje. Yo tengo dos opciones, ingreso a online.inglescorporativo.net en la barra navegadora o simplemente doy clic en el enlace que me va a llegar a través del correo electrónico. Aquí es fácil, yo voy a ingresar mi correo electrónico, la contraseña y en este caso ya tengo activada mi cuenta. Entonces simplemente doy clic en iniciar sesión y me va a redirigir a la interfaz principal de la plataforma que tenemos que esperar un, un poquito mientras carga. Deme un segundo. Está más lento de lo que pensaba. Okay, ahí está. Entonces ingresamos a la plataforma. Una vez ingresemos a la plataforma nos va a aparecer los módulos o en este caso mis cursos y acá es bien fácil. Tenemos acá el panel de control en donde encontramos detalles básicos como configuración, aparece nuestro nombre, los cursos donde tenemos al acceso, inglés intermedio, principiante 4, inglés principiante módulo 1. Entonces yo le doy, doy clic acá en ver cursos y me va a redirigir a la parte de ver cursos. Luego de eso, vamos a encontrar estas secciones. Inglés principiante módulo 1. Ok, cada sección es relacionada a, a una semana. Dijimos que el nivel principiante dura cuatro semanas. Ok, entonces la sección 1 es el equivalente a la semana 1. Sección 2, equivalente a semana 2, 3 y 4. Estas secciones son desplegables y durante estos ejercicios nosotros tenemos que ir trabajando. Ok, vamos a ver entonces. Acá que damos clic a la unidad número 1 y nos manda acá donde aparece este señor de bigotes va a aparecer la clase que va a estar grabada, ¿verdad? El día anterior. Entonces, ok, la clase número uno fue relacionada al tema affirmative and negative statements, ok. Y vimos la clase durante dos horas, desarrollamos contenido, etc. Entonces vamos a la tarea uno y tenemos que hacer los ejercicios. Vamos a darle el team marina ahorita. No lo hagan, ¿verdad? Este es un mal ejemplo, pero para hacerlo rápido, ok. Saqué parcialmente correcto 12 puntos de 20. Tenemos 12 puntos de 20. Acá me salen... Me salen las, las que están correctas con un chequecito verde y las que no, pues con, en, en rojo, ¿verdad? Ahí está, correcto. 20 puntos de 20. Ok, entonces ya hicimos la primera tarea fácil si se fijan, pero entonces yo voy ya como que como adentrándome un poco, ¿verdad? Todo esto. Y luego vamos a la conferencia 2, en donde dice yes, questions and short answers. Ok, luego vamos a la tarea 2 y relacionada a ese tema en específico que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces es importante lo siguiente, acá tenemos el panel de control, los que les comentaba hace un momento. El panel de control que es eh, configuración, cuenta, perfil, cerrar sesión, reanudar su último curso. Y en estas opciones de acá tenemos panel de control como curso, progreso, fecha, discusión, todo ese tipo de cosas. Vamos a encontrar esta parte de progreso y simplemente damos clic acá y nos vamos a progreso. Y en esta barrita o gráfica de barras, ustedes van a ver eh, el equivalente a la semana 1, semana 2 o sección 2. Semana 3, 4, un promedio. Tenemos un midterm, que es como un parcial, un examen de mediados de curso y un examen final. Por lo que ustedes deben de velar es que este, este 0% que está acá eh, vaya subiendo. Entonces, si se fijan que hicimos la tarea 1 hace un rato, vamos a ver acá, tarea 1, y nos dio 20 puntos de 20. Esto nosotros lo podemos visualizar en la opción de progreso, simplemente dando clic en progreso. Y actualizando en tiempo real, nos aparece la gráfica de barras, si se fijan. Ya parece que lo que acabamos de hacer, si se re, si recuerdan, es el equivalente al 20%. Y ahí dice unidad 1, 3A1, 20% o 20 sobre 100. Entonces el objetivo de nosotros es completar esta unidad 1 durante los 5 ejercicios que están ahí y hacerlos que lleguen al 80%. Ok, lleguemos al 100, ¿verdad? pero el mínimo es el 80, ya dijimos. Y aquí, si se fijan, tenemos solamente un 2% del, del 100% que nos piden para poder desarrollar el curso, ¿verdad? Entonces, es, esta es la plataforma. Es bastante amigable, bastante intuitiva. También tenemos la opción del Students Book o el Manual de Estudiantes. Entonces, damos clic acá y nos va a redirigir al manual que está en PDF y contra este manual vamos a desarrollar la clase y algún contenido adicional que les comparta el profesor o que sea criterio de él, ¿verdad? También vamos a encontrar el detalle de videoconferencia para los que me preguntaban a través de la plataforma. Ustedes simplemente dan clic al enlace y tienen el meeting ID y la contraseña y van a poder ingresar a la sesión de Zoom sin ningún problema, ¿verdad? También vamos a tener la parte de discusión que es importante. El profesor tiene algún tema y lo pone acá, ¿verdad? Y en base a esto, pues vamos a empezar a seleccionar, a, a opinar en base a las discusiones. Acá está añadir publicación y esto instructor a mí me sale o esta opción también porque estoy como administrador, ¿verdad? Pero a ustedes solo les aparece curso, progreso, fecha, discusión, el manual, notas y videoconferencia. Hasta ahí. Todo lo demás me aparece a mí porque estoy como administrador. Entonces, es esta la plataforma y es bastante fácil. Aquí no nos vamos a perder, ¿verdad? No nos vamos a perder, así es que era esa la plataforma, la vamos a dejar por acá. Vamos a ver. Y vamos a continuar. Melissa tiene una pregunta, adelante. Este, mire, una consulta. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Este, y todas esas eh, tareas, evaluaciones que ustedes dejan, todas esas van a ser evaluadas. Es correcto. Sí, sí claro. Todo va a ser evaluado. ¿verdad? Todo es evaluado. Uh -huh. Ah, okay. ¿en ese caso como es, todo va a ser mediante la plataforma o en algún momento puede cambiar eso? Eh, todo es dentro de la plataforma. Todo es en la ah. plataforma. Ya en ocasiones sea si alguna práctica, algún juego, algo, alguna actividad sea, integrada o integradora se hace en la clase como tal, verdad. Ah, oh, ok. Uh -huh. Sí, esa era mi pregunta. Ok, ya. gracias, Melissa. Karen, adelante. Buenas noches, disculpe. Eh, tengo una duda. Eh, por ejemplo, eh, tengo entendido que si, por ejemplo, yo, yo no asisto el 80%, tengo que volver a iniciar módulo y, y cosas así, ¿verdad? Eh, uh -huh. Vaya, okay. pero mi pregunta es esta. Si, si por ejemplo, el teacher o la teacher observa que eh, manejo bien el módulo o algo así, no no lo pasan al siguiente, o sea, no sé si me entiendo. Sí, lo entiendo. Eh, fíjese que una vez está inscrita, no, no puede dar de baja, ¿verdad? Ni hacer una transición a otro módulo. Sin embargo, eh, si el profesor la evalúa o usted solicita una prueba de nivel porque considera de que no es el nivel básico 1, que si, si, quizás sí básico, pero básico 4 o 5, por ejemplo, hace una prueba de nivelación, se le ubica en el módulo correspondiente, pero cuando finalice el módulo que tiene en cola verdad o que, o que esté en ejecución, si es así, se puede hacer el cambio. Ahora. Si usted reprueba el módulo y queda mal con la asistencia, automáticamente pierde la beca, ¿verdad? Entonces, yo creería que no sería así el caso, pero es importante y buena pregunta que hace, porque si usted reprueba el primer módulo, no llegó al 80% de asistencia, automáticamente no se le inscribe en el siguiente módulo, ¿verdad? Uh -huh. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar porque tenemos varias cositas que cubrir todavía y se nos está tomando el tiempo. Luego vamos a ver acá lo de las políticas de asistencia, que es algo que estaba comentando hace un momento. Es importante completar el 80% de asistencia a las clases, al igual que el avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Los horarios ya están establecidos y son de 8 de la noche a 10. Es importante, por favor, tener cámara encendida. Ahorita yo no se los exijo porque estamos en una conferencia. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Que al momento de que ya estén con su grupo como tal, enciendan la cámara porque es uno de los requisitos que nosotros solicitamos, ¿verdad? La duración es exacta de 120 minutos o el equivalente a dos horas clases. Y además es importante trabajar los ejercicios dentro de la plataforma. Y también existe una encuesta de satisfacción, que esa se hace el último día de clases. En este caso, ese tema ya queda para que el profesor se los explique, pero es bastante simple, ¿verdad? Para no alargar tanto la conferencia. También tenemos normas de convivencia, en donde es importante mantener el botón de silencio o mute siempre habilitado, a menos que el profesor dé una indicación diferente. Existe una lista de asistencia, en donde es importante que ustedes tengan su nombre completo. Sí, que es el siguiente punto para que al momento de pasar lista coincida contra el nombre que tenemos registrado, verdad. Por ejemplo, tenemos al señor Walter Federico Celaya Martínez. Y eso es un ejemplo de cómo pueden tener el nombre, verdad. También tenemos a Karen Ejirón, que también es una forma de cómo podemos identificar. Pero sucede que en ocasiones tienen, tras que no encienden la cámara los alumnos, por pena o qué sé yo. Que tienen nombres como de teléfono, es decir, Samsung Galaxy o Sony Xperia, eh, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eh, tienen que tener el nombre completo. Eh, también pasa, hay nombres que son bastante comunes, por ejemplo, José, eh, todo ese tipo. Y tenemos hasta tres José, ¿verdad? En ocasiones, y con cámara apagada y el profesor pasando lista, ok, pero ¿a qué José se está dirigiendo, verdad? Entonces, es importante eso, tener el nombre completo para que también coincida el momento de que se está pasando lista de asistencia. Ya mencionaba anteriormente, tener la cámara encendida es importante, ¿verdad? Una participación activa es súper importante también, porque a mí no me sirve de nada, ok, el alumno se conecta, eh, pero a saber quién es, nunca participó, nunca dijo una palabra, entonces no son así las cosas, ¿verdad? También es importante comprender lo siguiente. Que ya mencionaba yo que por un lado está la plataforma y otro lado el tiempo conexión en clases. Ok, yo soy un alumno que sí me conecto a las clases, pero nunca hice nada de la plataforma. Estamos mal. Y sucede también lo contrario. Yo soy un alumno que hago todos los ejercicios de la plataforma, pero nunca me conecte a clases. Entonces, no, ¿verdad? Tenemos que ser como que por un lado plataforma y otro lado tiempo conexión en las clases. El uso de chats es importante recordarles de que. Y pues sabemos bastantes personas dentro de un grupo, ideologías, formas de pensar, creencias, etcétera. Entonces, mantener siempre el respeto, ¿verdad? Cuidado con los memes, cadenas, dedicatorias, etcétera, stickers. Y entonces, hay que tener cuidado con los usos de chat porque son estrictamente ideoso académico, ¿verdad? Ahora, estos chats se eliminan cada vez que el módulo va a terminar, entonces no se van a admirar de o, o se van a asombrar de que estamos eliminando los Después un par de días que terminó el módulo, pero avisamos siempre nosotros que el grupo se va a eliminar porque se reciclan esos enlaces y se vuelven a usar a futuro, ¿verdad? Entonces el uso de chats es importante tener en cuenta eso, levantar la mano o a menos que el profesor dé una indicación diferente y siempre pues mantener el respeto, primeramente entre ustedes como compañeros y principalmente también con el profesor, ¿verdad? Estas serían como normas de convivencia básicas y luego tenemos la parte de tareas y evaluaciones, en donde es necesario, ya mencionábamos, obtener el 80% de promedio en tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, pero también pueden adelantar contenido sin ningún problema. Ahora, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos. Ahí están algunos parámetros de los que yo les comentaba. Tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente y en muchos casos también se les envía esta información a sus empresas o encargados de capacitaciones o recursos humanos. Tenemos también fechas límites para terminar el examen medio o midterm. Y el material de apoyo también será compartido a criterio del profesor en formato digital. Tenemos las tareas y evaluaciones sugeridas. Por ejemplo, en su caso, déjenme ver cómo estamos con las fechas. Ok, uno se inicia en el 17, dijimos, que es el próximo lunes. La primera semana, perdón aquí que no pude actualizar eh, esta, esto de acá. La primera semana, vamos a mencionar que va del 17 de octubre al 21 de octubre. Entonces, la sección 1 tiene que estar completa del 17 al 21 de octubre. Ok, la sección 2 o la semana 2 tiene que estar completa del 24 de octubre al 28 de octubre, porque ya dijimos que dura cuatro semanas. Y la semana 3 tiene que estar del 31 de octubre, si no me equivoco, al 7 de, de noviembre. Y así vamos a ir avanzando. Esta es una como más o menos sugerida, ¿verdad? Pero no, no logré actualizar las fechas, no sé por qué, pero más o menos para que tengan una idea de cómo es que funciona el programa, ¿verdad? Y luego, pues vamos a tener una acreditación en donde vas a recibir un diploma por cada nivel aprobado. Y tenemos ahí la imagen de carácter ilustrativo, pero son similares los diplomas. Pero. Entonces, sería eso. Y por último, pues llegamos al final, ¿verdad? De la conferencia. Vamos a abrir un último espacio para solventar dudas o consultas. Y luego de eso, pues damos por concluida la sesión. Así es de que tengo acá al señor Walter Federico Zelaya. Carlos Arceño y Melissa Fuentes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, mi duda es con respecto a, a los módulos, digamos, a, o a los niveles, en cuanto nosotros nos hemos inscrito. Por ejemplo, en mi caso, y en el caso de pues, una compañera que también se ha inscrito, nos inscribimos en el nivel intermedio de inglés. Okay. No, sé, no sé si es eh, a requisito iniciar desde el nivel básico o se no. puede iniciar desde el nivel intermedio. No, mister, no, no es necesario que inicie desde básico. Si usted va para okay. nivel intermedio, no hay problema, simplemente está acá porque es de nuevo ingreso. Y okay. necesita también tener las indicaciones generales que cualquier persona de nuevo ingreso va a tener. ¿verdad? Okay. Ya en el grupo que usted va a estar como tal se va a dar cuenta de que es relacionado al nivel donde usted está, verdad? Ok, uh -huh. excelente, esa era la duda okay. que yo tenía. Muchas gracias. De hecho, puede estar pendiente de la notificación que le llegue mañana, en el transcurso de la mañana o tarde, le va a llegar por WhatsApp y correo. Entonces, cuando le llegue esa notificación, dele una chequeadita y verifique de que sea el módulo correcto, el horario correcto y listo. Si es en el intermedio 1 y usted iba para ese pues ahí estamos bien, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Ok. Carlos, adelante Carlos Arceño. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Este consulta eh, entre módulo y módulo cuánto es la vacación o el tiempo que se tarda. <laughs> okay, fíjese que eh, me causó gracia, no se preocupe. Fíjese que rara vez tenemos vacaciones, a excepción de los días feriados oh. y todo eso, ¿verdad? Eh, es como eh, o tiempo sea que va, va seguido. Sí, y lo más que, que se tarda es como tres días, tres días máximo una semana. Ah, okay. entre módulo y módulo, verdad. Pero por eso mismo hacemos el proceso de inscripción como que con bastante anticipación, verdad. Porque como le digo, usted va a estar posiblemente iniciando su tercera semana de clases y ya su segunda semana de clases y okay. va a recibir un correo de reinscripción. Ok, ¿cómo sé yo si voy a pasar de módulo? Pues obviamente en dos semanas uno sabe quién va bien y quién va mal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eh, de, de eso nosotros partimos para ayudarle con el proceso de inscripción. Ahora, sé que para muchos fue difícil el proceso con la empresa, porque ponen peros o es algo burocrático hacer todo eso. Lo sé, lo sabemos. Sin embargo, nosotros tenemos un montón de personal que está apoyando como que constantemente con el proceso. Entonces, quizás la primera vez fue difícil, pero la siguiente, eh, tanto ustedes como la, las personas de recursos humanos se acoplan al proceso, ¿verdad? Y es algo que normalmente siempre se hace, pero nosotros les apoyamos, es decir, les enviamos correo, hacemos llamadas de seguimiento, eh, estamos como que mire, va a apoyar a, a Fulano de Tal, tenemos tal fecha, entonces ya es como que más fácil el proceso. Pero lo normal son tres días, entre módulo y módulo. Máximo una semana, y así se extiende más. Pues nosotros les avisamos de más o menos cuando inician las, los siguientes módulos, ¿verdad? En el, perdón, otra consulta. Sí, continúe, Carlos. Gracias. Y cuando usted dijo en la, en la semana donde está el asueto del 2 de noviembre, se fue hasta el lunes. Hasta sí. ese lunes cerraría la semana. ¿verdad? Cerraría la semana porque se corre, se corre y, la, la semana, correcto. Y las siguientes semanas, a partir del martes. Y, y así, termina, terminan un lunes al final, ya no terminan viernes, como, como vaya suelto del día de los difuntos, ¿verdad? Ajá, Entonces exacto. se corre un día, es así como ah, funciona, Carlos. Ok, me queda claro, gracias. Uh -huh. okay. ok, buenas noches. Melissa, adelante. Eh, es una consulta respecto a lo que es este. De... Si se fija, ya estamos próximos a que que este, ya viene la temporada de diciembre, no sé si las de, continúan en siempre de lunes a viernes o, o, sea, ¿o hay días de que no, uno no se presenta a las clases o algo no, nosotros continuamos normal, nosotros tenemos límite para desarrollar cursos hasta el 20 de diciembre partiendo ah, de ahí ya vamos a, a vacaciones, ahí como mencionaba Carlos, ¿verdad? Uh -huh. Ah, sí, eso. Quería preguntar esto porque, porque ya viene la temporada, ¿verdad? Entonces es como que mejor preguntar anticipadamente. Claro, entonces, sin embargo, 20, usted, usted, usted sabe en qué momento tiene su temporada alta, ¿verdad? Y si sí, obviamente va a chocar para el otro módulo porque va a estar en temporada alta, entonces yo no me inscribo y retomo en enero, ¿verdad? Para no estar con inconvenientes de que no me conecto o X uh -huh. cosas. Pero y sí van a tenemos. De 8 a 10. Las clases siempre son de 8 a 10, claro. Ah, ok. Y si pasa eso en algún momento, digamos, de que yo no pudiera conectarme, me tocaría reinscribirme así como lo mencionó en enero. Pues si no se conecta, pierde el módulo, pierde la beca porque ya está inscrita. Sí. Ah, Ajá, okay. ahora, ahora lo, a lo que me refiero es que OK, usted termina el módulo, cuando terminan, creo que terminan. Déjenme ver creo que por acá lo tengo, terminan, si no me equivoco, el 14 de noviembre, algunos, y otros el 17 de noviembre, y otros terminan el 21 de noviembre, ok, si yo termino el 14 de noviembre, yo sé que diciembre voy a estar frito, porque estoy hasta aquí con temporada alta, yo no me inscribo, pero cumplí mi responsabilidad de módulo 1, porque esa es la ventaja de que es modular, ¿verdad? El programa. Ya si usted ah, se inscribe sabiendo de que no iba a poderse conectar a clases, ok, es beca perdida, ¿verdad? En todo caso, nosotros generamos algún tipo de amonestación a la empresa por incumplimiento, porque usted ante anticipado sabe que va a estar ocupada en esas fechas y aún así se inscribió, ¿verdad? Entonces si por eso y usted debe comunicar, ok. Yo voy a terminar el módulo 1, pero al 2 no me inscribo porque voy a estar ocupada. Ah, ya, y siempre van a ser de lunes a viernes, lo que es en la época de diciembre, ¿correcto? Sí, correcto. Es así. Ah, okay. Siempre eh, va a terminar como en, después del 20, digamos. Si yo llego a 20 Entramos a pausa, entramos a pausa y retomamos en enero, por ahí enero, enero-febrero, más o menos enero febrero sí. y hay una, y siempre dan una fecha para sí siempre para siempre ah, dan una fecha uh -huh. va, gracias por la aclaración Ok, de acuerdo Alicia Ortez adelante Alicia Ortez si no Cecilia León adelante hola buenas noches buenas noches sí tenía una consulta eh, no sé si entendí o comprendí muy bien la parte para la transición de módulos, o sea hay que hay que pedir para cada módulo para el inicio del módulo firmas nuevamente a la empresa, así es la autorización, sí, así, me imagino que le costó a Alicia, <laughs> algo así, pero espero okay. que no, que no, ya, se preocupe. como se dijo que 15, sí. 15 días antes, creo que No, es nosotros le, le para... apoyamos y créame de que, de que suele pasar, por eso lo menciono, pero una vez usted ya esté con nosotros, ellos ya empiezan como a familiarizarse con el proceso y apoyan, verdad, no es que, no es que siempre vaya a costar, pero nosotros Ajá. le ayudamos, no se preocupe. Ajá, sí, porque inclusive desde el inicio que yo me inscribí me quedó la duda porque Cabal y decía textualmente los horarios y el y el grupo y el módulo, ¿verdad? Entonces dije yo, quiere decir que quizás sí, ¿verdad? Pero sí. me imaginé o tal vez dije, quedamos inscritos en, en automático, pero bueno. Es, es el único horario que hay al menos en este programa. Luego tenemos otros programas que son semis, pero semi-intensivos. Pero es diferente, es otro tipo de programa. Ajá, pero sí, solo, bueno, la burocracia nada más del, del proceso, ¿verdad? Pero... Sí, me imagino. Pero, no se preocupe, ¿sí? le echamos la mano ahí, no hay problema. Cecilia, adelante y luego finalizamos con Jorge. Hola, buenas noches. Hola. Eh, yo tengo una consulta. Este, Fíjese que yo trabajo en banco, okay. entonces normalmente yo estoy interesada, pues igual eh, a veces tenemos pues días de cierre que, que salimos noche. Uh -huh. Entonces, este y por igual, pues, no, no quiero dejar mal a la empresa y no quiero yo perder mi, mi, mi beca. Okay. Entonces, este, la pregunta es, yo voy a hacer la prueba, digamos, en este mes, en este módulo. Y si yo veo que las cosas se me complican, que no me puedo conectar o algo, y o paso el módulo con buenas notas y con el porcentaje requerido, y yo voy a poner pausa, ¿puedo yo inscribirme posteriormente en el siguiente curso o queda eso en stand-by hasta que lo vuelvan a lanzar? Sí, puede reinscribirse. Nosotros al menos nos caracterizamos por tener siempre continuidad en los programas. Si usted igual tiene temporada alta en diciembre, ya sabe que termina el 14 de noviembre. OK. Terminó el módulo. Usted decide, continúo o, o entro en pausa. Y lo retomo posteriormente. Lo puede hacer sin ningún problema. Ah, ok, perfecto. Gracias. Okay. Buenas noches. Eh, la profesor, sí, bueno, yo soy de antiguo ingreso, le comento. Okay. Este, pero me gusta estar presente en esto porque a veces hay ciertos puntos que a veces se tratan y a veces a uno se le escapa, ¿verdad? Uh -huh. vale, yo tuve un, por, para serle sincero, en el segundo módulo, el anterior, que acabo de terminar, a mí me costó que me inscribieran. Uh -huh. Entonces, eh, por eso mismo, burocracia que a veces no tienen tiempo, o a veces, o oh, la gente está ocupada y a veces se les sí. pasa esto, ¿verdad? Entonces, eh, acabo de escuchar algo que usted dijo. Eh, digamos, yo termino este módulo y el siguiente módulo empieza eh, a la semana siguiente, este, pero si yo no estoy inscrito, pierdo la beca. Eh, no, no, no necesariamente, no necesariamente. Porque siempre tenemos grupos en cola, ¿verdad? Que vienen. Es decir, tras el grupo que ustedes están iniciando ahorita, en la otra semana inician otros y así vamos. Entonces, ok, usted se le complicó porque no mandaron a tiempo sus documentos porque X persona estaba ocupada, qué sé yo. Entonces, en eh, modo, ¿verdad? Quedan en espera para los inicios que vienen detrás de usted, ¿verdad? Ajá, así funciona. Y, y re, reforzando lo que decía ahí la compañera Melissa, porque... Eh, me imagino que aquí muchos integrantes trabajan en atención al cliente, vienen temporadas, eh, a veces son atención al cliente, a veces horarios navideños. Venta, que... sí. uh -huh. Entonces, uno también cuando le hacen la, la reinscripción, a quien le pregunta le puede decir, no mire, voy a hacer la pausa, lo voy a retomar hasta en enero. Uno lo puede hacer de esa manera también. Sí, claro. Claro que sí, con anticipación, ¿verdad? Obviamente van a tener que ter terminar o cerrar el módulo inscrito. Una vez cierren ese módulo, ustedes ya cumplieron su compromiso del módulo, porque es modular, y ya queda la así como que las puertas abiertas para que ustedes tomen la decisión. Si usted fue buen alumno, completó y cerró bien para el siguiente módulo, usted retoma el, el proceso sin ningún problema. Ah, ok, sí, porque, bueno, también otra curiosidad que me dio fue, digamos, porque hay ciertas personas que a veces, ahorita, por darle un ejemplo, yo ya voy por el módulo 3, uh -huh. me inscribí de todo eso, pero tal vez me dio pena, me dio pereza, qué sé yo, es un decir, ¿verdad? Y ya no continué con la beca que se me ha otorgado, digamos, ya no seguí con el módulo 5, módulo 6 del principiante, y yo me hice el mareado, ¿verdad? Por decirlo así. Uh -huh. Este, ustedes le avisan a la empresa y todo eso, pero hay una amonestación para la empresa porque el empleado termi no, 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 no termina, porque, no, ya okay. termina el módulo. Si, si lo termina, no hay problema. El problema es que se comprometan en que sí y irresponsablemente la persona no, no se conecta a clases y simplemente se acordó que vivía muy lejos o se acordó que no tenía internet, porque pasa, créanme. Eh, y ya no puede conectarse. Entonces, de esa manera nosotros sí generamos, o sea, hacemos la amonestación verbal a la empresa y muchas veces la empresa, eh, porque eso, eso es lo está invirtiendo la empresa, este costo que usted, el, el módulo donde ustedes están, en inglés, tiene el valor de 71 dólares con 99 centavos. Eso es lo que está invirtiendo la empresa para que ustedes puedan participar. Ok, que no es que se le descuenta de entrada, ¿verdad? la empresa no, pero es un valor que ellos tienen en el fondo que tienen en, en, con ISAFOR, ¿verdad? Entonces, si están invirtiendo ese dinero y el participante no se conecta, obviamente se le notifica a la empresa de que está abandonando y muchas veces la empresa nunca va a perder, ¿verdad? Entonces, ok, le pasamos descuento. ¿Cómo decide el descuento? ¿Dos pagos eh, de una sola vez o cómo? ¿Verdad? Pero usted me quedó mal. Pero eso es, en todo caso, no se cumple el 80% de asistencia. Si usted llegó al 80% de asistencia completo módulo y ya no va a continuar, no hay problema porque usted cumple su compromiso, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Mm -hmm. De Gracias. acuerdo. Sería eso entonces. Eh, yo espero haber solventado la mayor cantidad de dudas. En todo caso, en el transcurso de las clases van a surgir dudas. Por eso está su profesora. Ellos tienen conocimiento, igual eh, dentro de los grupos de WhatsApp. Mm -hmm. Pueden ingresar y ahí pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Estar pendientes, por favor, de confirmar de recibido cuando les llegue la información. Seguir las indicaciones de cámara encendida, todo eso, para tener un buen ambiente dentro del salón de clases virtual, ¿verdad? Así de que de mi parte ha sido todo. Gracias, en serio, por tomarse el tiempo y en todo caso, pues nos vamos a ver el lunes, ¿verdad? Gracias, buenas noches. Bueno, feliz noche. Gracias, feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches.